con Mani ahí. Mani se va a ir para el carajo ahí. Ok. Está bueno ahí, está bueno. Ok, vamos a ver qué tanto llegamos acá. Tirate por ahí, olvídate eso. Yo me tiro, si no me rescatan. Y toda esa mierda, porque acá hay piedra abajo. Nosotros acabamos de pasar por ahí recién. ¿Sabes dónde estamos? En tu lugar favorito acá, Guajiro. ¿Te acordás de donde tienes Water Open y hay una pila hueca por todos lados? Te pongo el loquejo y te esperamos para acá en la zona, Guajiro. Básicamente vas a salir para el camino principal de tierra, que está ahí al lado. Creo que es la segunda entrada y para adentro de vuelta. Yo te voy a poner... Está bien, te voy a poner el loquejo en el grupo de todas maneras. Bye. Vamos a parquear acá un segundo, Guajiro está acá adelante. Para que nos vea acá, le puse location. ¿Cómo es? Yo voy a ir too. Que lo que vamos a hacer es que... Así que salimos para acá entonces todo el mundo y vamos a ver que Guajiro llega acá. Él está acá al lado, en el camino principal. Lo acompañamos para que sepa dónde salir. Sí, sí. Y listo. Está bien. Pero vámonos para atrás por el bosque. Sí, por eso te digo. ¿Qué bosque? No, el bosque que está wide open. ¿Dónde entramos por el railroad, por ahí. Sí, por ahí vamos, por ahí tenemos que salir. No te asustes. No, lo que vamos a hacer es que vamos a regresar. Vamos a llegar ¿te acuerdas dónde estaban las palmeras? Ahí, donde todo el mundo se trabó. Por ahí, tú, en vez de meterse por todo el pango, tú te metes entre las palmeras. Y ya tú sales ahí, ya llegamos al camino. Sí, al camino. No, jefe. Sí, entra por las palmeras. Sí, el camino que entramos por el bosque, por el railroad. No, es que arriba las palmeras, abajo las palmeras. Sí, no por encima. Hay unos gaps grandes. Okay. Sí. Right. Básicamente, vamos a ir para acá atrás y retro a aquel lado. Ahora que Guajiro nos encuentra acá. Que está en el camino a tierra ahora mismo. Yo te voy a esperar a Guajiro. Guajiro está en el camino a tierra al final. ¿Y por qué no lo encontramos allá en la.? Porque él ya está acá adentro, no está en el camino a tierra de la 8. Es que si tú sigues más adelante y te cruzas para allá, vuelves a llegar al camino de tierra también. Correcto. Pero eso estaría bueno si parqueamos en la entrada principal, pero parqueamos allá atrás. Eso no justifica ir por aquel lado. Ah, sí lo grabé.